vinculadas a nuestro quehacer local, y ese quehacer local tiene mucho que ver con algunos temas que cada tiempo vuelven al ruedo porque en definitiva no se terminan de resolver de la mejor manera. Recuerdo que fácilmente han pasado 10 años desde que empezamos a asomarnos al desafío de las grandes superficies comerciales. Entre Ríos, a través de APIMES, a través de legisladores, a través de concejales, dio un duro debate en ese momento para que existiera una norma regulatoria que de alguna manera también protegiera al pequeño comerciante, al productor, al que le vende al supermercado. Hoy vamos a replantear este tema, vamos a ver qué ha pasado y qué es o cuál es la normativa que se impone repensar ahora a título de regulación, si es que es esa la conclusión. Grandes y pequeñas superficies comerciales, todo un desafío. Ustedes han visto que ha sido el eje de la información en estas últimas semanas por inspecciones, por cuestiones que no están en regla como tiene que estar. Todos estos temitas los vamos a ir hablando. ¿Cómo estamos, Ivana? Muy buenas tardes, Claudia. Saludamos a toda la gente que está aquí en el piso y también a los que están mirando el debate. Gracias. Como siempre les decimos, por los comentarios, por los aportes, porque tenemos redes sociales, ¿verdad? Estamos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Debate Canal 11 y durante toda esta hora vamos a estar leyendo su mensaje. También estamos en la aplicación WhatsApp 155 05 48 77. Nos puede mandar 74, perdón, nos puede enviar su mensaje, lo que usted opina con respecto al tema del día de hoy. Y también estamos en la línea fija 431-3186, interno 1. Interno 1. En primera persona voy a presentar a los panelistas quienes me acompañan, si les parece. Vamos rápidamente a presentarlos. Ellos, bueno, para presentar la temática en primera persona, como siempre les decimos. Están con nosotros Aldo Bachetti, está también Aldo Bachetti, es delegado de Entre Ríos en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Está Fabián Rueda, que es director de habilitación de la Municipalidad de Paraná. Está Fernán Poidomani, jefe de gestión comercial en la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial. Y está un representante de los almaceneros, el señor Mario Sarli, que es de Almacén Don Leandro. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Y yo opté por presentarlo rápidamente porque de lo que vamos a hablar hoy no es novedad. Si vamos a hacer un poquito de historia, yo quiero que me ayude en esta agenda escueta, porque es una primera ronda de participación, Aldo Bachetti. ¿Desde hace cuánto, tanto a pymes como productores, como almaceneros, estamos hablando de la regulación de las superficies comerciales? ¿Hace cuánto tiempo que estamos con este tema, Aldo? Bueno, se comenzó a tratar en 1998. En oportunidad que se presumía que se iba a instalar la firma americana en el Parque Nuevo. Y ahí hubo contacto, hicimos hasta proyecciones audiovisuales que nos facilitaron de lo que había ocurrido en un pueblo de Estados Unidos después que se instaló esta cadena. Bueno, se hicieron trabajos y en el 2001... se promulgó la ley 93-93 de grandes superficies, pero no fue operativa hasta el 2010, que ahí nueve años pasaron. Que no era operativa porque no estaba reglamentada. Se reglamentó y quizás en el tiempo transcurrido hubo cosas que quedaron fuera de lugar, ¿no es cierto? Pero no obstante, se pudo trabajar en eso. Ahora, es una ley provincial, pero la llave de toda regulación y toda orientación hacia el comercio minorista la tienen los consejos liberantes. Ahí, por ahí hay que empezar. Porque los consejos liberantes tienen la autoridad para regular, ¿no es cierto? Tal así que el municipio de Paraná en su momento adhirió a la ley 93-93. Pero había resistencias también de muchos municipios, y cuento un ejemplo en Chajarí. Chajarí se instaló una cadena, Plaza Vea, fuera de todo el reglamento que no condecía con la ley,
yo en ese momento yo era director de Industria y Pyme de la provincia y cumpliendo con la ley fui y lo clausuré. Y a los 15 días el municipio, aduciendo autonomía, lo abrió y hoy está abierto. Ah, correcto. Bueno, esas consecuencias son que en Chajarí hoy el comercio minorista está sufriendo, porque en ciudades más chicas se siente más. Bueno, y nosotros lo argumento de aquel entonces, ¿por qué decíamos que no era ningún beneficio? Porque no generan trabajo cuando las cadenas eran locales de Moyne y Abud, eran 12 o 13 bocas, tenían 1.400 empleados. Hoy la cadena francesa creo que no llega a 500. Entonces todos esos puestos de trabajo se perdieron. No invierten en la zona, los miles de millones de pesos que se llevaron en estos casi 20 años, que alguien me diga que 500.000 pesos invirtieron en Paraná. Yo empecé con esta historia que vamos a seguir contando, porque no solamente le pasó a Chajarí, sino pasó en todas las localidades, en todos los departamentos de la provincia. La postal cambió. ¿Se acuerda cuando usted iba a Lo Abud, cuando iba a los supermercados de los entonces hermanos Moyne? ¿Se acuerdan? Se cambió, originó una crisis en sentido de cambio. Pasan las décadas y me da la sensación que volvemos a estar en el mismo lugar. Vamos a escuchar qué dicen los almaceneros, cuál es la posición y el problema medular que esto les trae cuando, bueno, se estableció esto, las condiciones de juego para que estuvieran las mega superficies comerciales y ustedes a hoy, ¿cómo están? Estamos todos muy mal. Las condiciones que nosotros tenemos con las cadenas es terrible, por las publicidades que manejan ellos, a veces no cumplen ni siquiera con lo que prometen las publicidades, y nosotros lo venimos sufriendo desde, como decía Aldo, desde el año 98 cuando vino la cadena americana acá, y te cuento porque yo tenía un negocio en ese entonces en calle La Paz, cuando cambiaron la calle para el otro lado, yo tenía 5 empleados y me tuve que cerrarlo fundido porque la gente compra siempre cuando sale del centro, digamos, cuando le cambiaron la mano. Bueno, o sea, yo lo vengo sufriendo desde hace muchísimos años eso. Y bueno, la situación hoy es gravísima. Han cerrado más de 1.000 negocios en todos estos años. El negocio del almacenero es una familia, puede tener un empleado, a lo mejor, o dos, pero que vive y hace estudiar los hijos, qué sé yo, digamos. Que tributa acá, vamos a empezar a develar algunas cuestiones. Ese es otro tema que yo quería tocar, por ejemplo, el tema de... Ha causado mucha molestia una última ordenanza donde no le van a cobrar impuestos a una fiesta muy grande que hay acá. Está bien, puede ayudar al turismo, qué sé yo, pero tendríamos que estar todos iguales. Uno paga más o menos mal. Tenemos otro problema también ahora, que las habilitaciones se vencen cada 4 años. Y tenemos que tener un libre de deuda para volver a habilitar. Y la verdad que los almaceneros vamos pagando como podemos los impuestos. Es muy difícil que estemos al día, o tenemos que ir a hacer un arreglo. La verdad que digo que cada vez nos pegan a los más chiquitos fuerte y a los más grandes en los exención. Hablando en términos criollos, digamos, quien tiene detrás de sí una multinacional o un grupo con una billetera grande tiene una relación de poder comercial diferente a la de ustedes, eso es lo que están diciendo. Fabián, ¿cómo podemos poner en visión este problema? Porque sé que se está trabajando para tratar de llevar algún marco de equidad, porque no es nuevo esto. Como dijo Aldo, la puerta, la llave la tiene el Consejo, la regulación. A ver, ¿qué decimos? No, no es nuevo. En esto, antes de empezar el programa, les preguntaba a Aldo en qué fecha más o menos había estado él, porque esto lo venimos discutiendo, yo recién adhesión en el año 2003, y en el año 2003 lo veníamos discutiendo y nos peleábamos, no solamente por las cadenas de supermercados, sino por las cadenas que venden electrodomésticos que se empezaron a instalar en el 2003, 2001, en la ciudad de Paraná.
y en una charla que tuvimos en su momento con él, tenía una cadena, la primera cadena que se puso acá de electrodoméstico en la ciudad de Paraná, estuvimos juntos, la miramos juntos y se tuvieron que hacer las cosas. En ese momento era Sergio Barisco, el intendente, hicimos las cosas como se tenían que hacer y no se instaló en la ciudad, ¿no? En esto es lo mismo, nosotros hay un crecimiento en todas las cadenas, no solamente en la cadena Yankee, sino en las cadenas españolas, en las cadenas francesas. En los últimos 6 años esto fue un crecimiento exponencial. Terrible. La cadena francesa, la cadena española y la cadena asiática. ¿En qué orden lo pondrías vos en cuanto a importancia y número? Asiática. La primera. Uh-huh. Estamos hablando de 59 a 63 supermercados asiáticos en la uh-huh. ciudad de Paraná. 23 españoles, un yanqui y alrededor de 6 o 7 las sucursales de francesas que quedan de cargo. Chango más también de Chango más, pero son dos. Sí, uh-huh. son dos. Chango más en la segunda firma comercial. Exactamente. Para medir, digamos, lo que están pidiendo los almaceneros hoy, que estamos en una situación económica muy sensible, muy crítica, son más las persianas que se están cerrando que las que se están abriendo, es que, digamos, en esta tormenta no perezcan ellos y queden los poderosos, porque digamos se va a desdibujar el cuadro de lo local. Sí, a eso es lo que se viene trabajando, incluso tanto en el tema de habilitación como en el tema de poner un límite, no solamente a las grandes superficies, sea cadena nacional, sea española, sea francesa o sea asiática. En esto ha habido un par de reuniones ejecutivas que ha tenido con el centro almacenero, otros empresarios, donde se lo plantearon al intendente. Esto se viene trabajando hace 2 meses y pasó ya a la órbita del Consejo Deliberante y se ha mantenido un par de reuniones. Incluso en el día de mañana va a haber una reunión con la concejala Acevedo y el concejal González, donde se está debatiendo el tema y ha pedido la opinión solamente del área de habitaciones, sino toda la área correspondiente municipal, al personal de carrera que tiene una visión totalmente diferente a lo mejor que puede tener el concejal hoy para poder en esto sacar una ordenanza que sirva a todo el mundo, que no tengamos que hacer una ordenanza hoy y dentro de 4 años tengamos que hacer un parche. Yo creo que hay que tener un trabajo de campo, por eso le digo, un trabajo de campo serio, porque hoy, si usted me preguntaba hace un par de meses atrás cuántos supermercados asiáticos había, yo le tenía que responder un montón. Porque estábamos trabajando, tal vez sin hacer un trabajo de campo, para ver determinar la cantidad de autoservicios de mercado asiático que hay. En esto también se ha hecho un trabajo de la Dirección de Habitaciones, ¿no? Porque muchos de estos supermercados, no solamente asiáticos, sino los pequeños autoservicios, figuran como despensa. Se inscriben como despensa y tributan como despensa. Sale en su momento con lo han planteado. Entonces se ha hecho un trabajo también pedido por el intendente Sergio Barisco, donde nosotros estamos haciendo un relevamiento realmente en el rubro que están. Porque dice corremos desparejo, pero hay también amigos criollos que en esto tributan la inscripción la hacen como despensa. Y usted va y son autoservicios, es decir, en casi. O sea, claro, yo quiero avanzar un poquito más sobre esa trampita, que no es una trampita menor. Despensa a nombre de Juan Pérez y en realidad soy una mini superficie que corresponde, mi patrón es una mega superficie comercial o una firma que está en las mismas condiciones que están denunciando los almaceneros. Esa trampita es una trampita filosa. Si habláramos en términos de fútbol, sería una jugada sucia, si habláramos en términos de fútbol. Sí, una aclaración. Esa trampita, que yo no la veo tan importante en los comercios locales, la hace Día por Ciento. Día por Ciento es una cadena internacional de alimentos española que al ver que la ley 93-93 le iba a sumar la superficie, la empezaron a hacer franquicia. Y hoy la Día por Ciento puede tener Ramos, Pérez, González, con distintos quid. Son gerentes los que figuran, pero la cadena es
de un supermercado internacional. Quiero escuchar tu visión, Poidomani, porque esto tiene que ver también con defenderlo al consumidor, que hoy está tocando la puerta del almacenero, porque es el que le fía, porque es el que siempre tiene la respuesta con el producto a cualquier hora, cuando llegamos y no podemos ir al súper. Sin lugar a duda, todo lo que refiere a la oferta sobre los bienes y servicios, los consumidores buscan precio hoy por hoy, pero me parece que lo que está detrás de toda esta discusión tiene que ver más con la baja de las ventas y que una situación que se viene dando, que venimos viendo mes a mes cómo repercute, cómo va bajando el nivel de las ventas de comercio minorista en la ciudad y específicamente en la comida. Lo charlábamos días pasados cuando hacíamos los controles de precios cuidados sobre los establecimientos. En la mañana los supermercados están vacíos. Entonces, me parece también que hay una cuestión que tiene que ver que esto se pone de vuelta en el tapete de discusión porque hay un impacto grande sobre el comercio supermercado en general, con todos los comercios, pero el supermercado por la baja de las ventas. Esto es visualizando el eje, el por qué pasa esto. Ahora, visualizando la filosofía de mercado, que esta situación originó un impacto negativo en el comerciante, en el pyme y en el productor, estamos exactamente en la misma problemática de hace más de 10 años. ¿Qué están exigiendo hoy ustedes como almacenero para poder... Está correcto lo que vos decías, hay una situación económica terrible para no perecer en el intento, digamos. La situación económica nos pega a todos, pero no estamos exigiendo nada. Nosotros pedimos que alguna vez se nos incluya como parte de la sociedad local y que tributamos acá y si ganamos un pesito lo gastamos acá. Acá yo creo que debe haber el 80% del circulante de plata de la ciudad se la llevan afuera del país. Queda muy poquito para nosotros. Como decía Aldo, hoy nosotros estamos para trabajar fuera de hora y lo urgente es que se olvidaron de comprar en el supermercado porque no nos ha quedado otra cosa. Y las libretas que tenemos, que eso sí, se mantienen. Y bueno, a todas luces es una situación de poder en donde necesariamente ustedes no tienen las de ganar. No, por supuesto, estamos como la ley de la selva, digamos. Yo les propongo que se comuniquen, que me hable del almacén de su barrio, que me diga cómo opera uno, cómo opera otro, a propósito de lo que estamos viendo, porque las grandes superficies comerciales también nos dejan medio indefenso a la hora de evaluarnos como comerciantes y como consumidores. Estamos en el debate, estamos aquí y vamos a estar hasta las 18 en vivo. Escucho las líneas telefónicas y con eso me voy a encontrar con la primera pausa. Te escucho, Ivana. Puede mandar su mensaje, como muy bien decía Claudia, al 155-05-4874. Le recordamos que el código de área es 0343 y también estamos en la línea fija 431-3186, interno 1. Y le recordamos, si aún no entró a nuestro Facebook, le recordamos que nos encuentran como Debate Canal 11. Nos vamos a la pausa cortita, breve, volvemos enseguida. We'll be right back.
amigos, estamos en el debate, estamos en vivo hasta las 18, gracias a Florería Jetem, que siempre tiene la deferencia de acompañarnos para que, bueno, todo luzca más lindo, ¿no es así, Ivana? Saludamos a Florería Jetem, vemos ahí el arreglo, muy lindo el arreglo con esas flores y un gran moño para la gente que tenga ganas de regalar. Regalar una flor es regalar amor. Acércate a Florería Jetem en calle Enrique Carbó 832 y también te podés comunicar al 431-6988. Y estamos con Gabriel Muñoz, delegado gremial de Supermercados Coto. Gracias, Gabriel, por venir. Gracias a usted por invitarme. Y bueno, y debatir un tema que no es nuevo, al menos para los trabajadores también, ¿no? Tal cual, sí. Últimamente ha sido un tema muy sensible para todos los trabajadores de comercio y veo que ha impactado también en lo que es los pequeños comerciantes y pequeñas superficies locales. Exacto. No es lo mismo trabajar en un hiper, en un mega o en el almacén de bar. No es lo mismo. No, definitivamente no. Digamos, los costos de funcionamiento que tienen las grandes superficies están realmente medidos al mínimo posible, están, digamos, siendo muy efectivos en el desarrollo de la actividad y competir con ellos se le hace muy difícil a los comerciantes, uh-huh. Sobre todo a los que por ahí son de atención familiar o que tienen alguna estructura pequeña de funcionamiento con un empleado, uh-huh. o con alguien que los ayuda algunas horas también. Y con respecto al cumplimiento de cargas, aportes gremiales, sindicales, reclamos, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿O hay otro tipo de presión? ¿O aceptás o te vas? No. Digamos, nuestro sindicato trabaja mucho en las grandes superficies, tiene representación gremial en casi todas. Puede haber alguna que no haya algún compañero que esté dentro de la estructura de representación, pero sí hay un seguimiento y hay un control permanente de que estén dentro de la línea que la ley establece para el empleo, para el trato con el trabajador, para el control, digamos, que estén al día con todos los pagos y demás. En ese sentido, las grandes superficies están más controladas. Están más controladas. Quiero, porque la gente está llamando, se estamos comunicando por mensaje, evidentemente tenemos aquí un temita por resolver también de acuerdo a los mensajes que están llegando. Te escucho, Ivana. Nos escribe Nilda, dice, los veo todos los jueves, apuesto por los almacenes, tenemos que volver a comprar a nuestros vecinos, dice, no a la gran corporación, un mensaje de Nilda. Y otro mensaje llega, dice, pregunto, ¿por qué no se controla la facturación de los superasiáticos? No dan el ticket y algunos no aceptan tarjetas en varios productos a la vez, en varios comercios, no trabajan con tarjetas, dice, ni débitos y ninguna tarjeta aceptan en los supermercados chinos. Y se pregunta porque tiene la duda. Pregunta porque tiene la duda y esto tiene que ver con la tributación y esto tiene que ver también con los tickets homologados. Quizás el que más sabe es Aldo. Contame. Sí, es recurrente el tema. Yo creo que ahí tiene que haber un control, ¿cierto? ¿Ahí está fallando AFIP o AFIP está haciendo como que no ve? Sí, yo creo que... me parece que van a donde no tienen que ir. Yo creo que o a veces tienen más mirada hacia los pequeños que a las grandes corporaciones, porque tienen otras espaldas. Me parece que... Y a veces en época de crisis, y esto no es, es una verdad a gritos, hay que dejarlo que se desarrolle. Yo cuando veo que un almacenero en un barrio le va bien, genera el trabajo de la zona, ahí agranda el local, llama un electricista, llama un carpintero, genera trabajo. Una gran corporación, yo lo decía al principio, no hacen una inversión en la zona, nunca. En Concordia, para poder instalarse y congraciarse con el municipio, le prometieron arreglar, poner jardín en la plaza principal. Eso es lo único que hicieron. Y se llevan millones de pesos. Y paradójicamente, ese supermercado vendió naranjas y pomelos de Israel, en Concordia, capital nacional del citrus. Eso es una postal. ¿Sí? En la capital nacional del citrus,
una firma, una superficie comercial, una firma de origen asiático o español o francés o lo que sea, porque también es válido para otra firma, no vamos a acusar a ninguno en particular porque esto se hace y es contratable, venden productos importados a costa de la producción que tienen, por ejemplo, Entre Ríos en cuanto a citrus y decir así en cuanto a materia prima que se produce aquí. Me quedo con el tema de la pregunta de nuestro oyente. Ticket que no se entrega es evasión. ¿Cómo actuamos? Bueno, eso es una cuestión de AFIP. La verdad que, no sé, a veces... ¿Ustedes pueden así, por motos propios, pedir una inspección o que se hagan inspecciones más recurrentes? Mira, la verdad... es que tanto AFIP como la mayoría de los organismos de control, salvo por entrecruzamientos, el trabajo de campo es cada vez menos en lo que es materia de control. Entonces, lo podés pedir, yo personalmente he pedido en su momento algunos controles puntuales sobre algunos establecimientos y no solo que nunca tuve una respuesta, sino que además en algunos casos lo que vemos es que se van cambiando las razones sociales cada tantos meses, ¿no? ¿Cambia la firma? Claro, cambia el monotributista que está al frente del establecimiento, va cambiando. Entonces, esto nos pasaba también cuando iniciamos alguna acción por alguna sanción o por algún problema en la comercialización. Cuando llega el momento de ejecutar la multa, el titular ya no existía. Usted lo está escuchando por televisión esto, ¿no? Este es funcionarios que están en organismos de control de gobierno que dicen, esto se está haciendo. ¿Qué pensamos hacer para controlar esto, por ejemplo? No, esto es la parte de la provincia. Nivel municipal, digamos. La municipalidad, te aclaro decir, nosotros tenemos bastante aceitado el tema de lo que es la habilitación, ¿sí? Y el control de la habilitación. Es decir, incluso más, las transferencias que se hacen o la baja, cuando se transfiere un local comercial, pasan por primero AFIP, ATER y AFIP municipal. Una vez que está aprobado, sacan una resolución y la envían a la dirección de habitaciones transfiriéndola en local comercial. Pero ¿y si te cambia el CUI, cómo te vas a dar cuenta? Primero pasan las transferencias, pasan a AFIP, ATER y luego la municipalidad. Es decir, que viene canalizado de arriba hacia abajo. Esto, pero a ver, nosotros lo que es transferencia en los pequeños comercios se ve muy poco. Es decir, acá no hay transferencia como lo pueden llegar a ver escalonado en la provincia. En la municipalidad es porque se vende un local deportivo y se transfiere a otra persona. Pero transferencia nosotros son muy pocas. Sí, tal vez se ve un poquito más en el tener rubro que de los supermercados asiáticos, la transferencia cada 2 o 3 años, porque se van y vuelven otros. Pero si no, el municipio no tiene ese problema de transferencia tributaria de un local hacia otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven esto? Eso responde, digamos, a una política de intercambio de la balanza comercial con China. Hay algunos acuerdos que soportan este tipo de unidades de trabajo representadas por chinos, justamente. Y ahí creo que está la cuestión de que por qué operan y cómo funcionan ellos de manera homogénea, aunque no estén vinculados por razón social alguna, más que por origen. En algún momento nosotros hicimos alguna intervención a través de nuestro sindicato por cuestiones de contratos laborales y demás incumplimientos que tenían, y nuestro secretario general, Daniel Ruberto, fue denunciado por esta representación de legal de ellos por discriminación y xenofobia penalmente. Entonces, digamos, ellos tienen resortes de defensa que son corporativos en ese sentido. ¿Y se puede plantear discriminación en el ámbito comercial? Digamos, se lo denunció porque dijo que eran chinos, y son chinos, digamos, no es lo mismo que, digamos, son bolivianos o son franceses. ¿Cómo será en China? Qué bueno sería saberlo, ¿no? ¿Cómo será en China? Digo, porque un argentino poniendo una mega superficie comercial en China. No resulta tan fácil como nosotros, digamos, los recibimos a todos. Para que lo protegen. Los grandes países, digamos, que están a la vanguardia de lo que son justamente origen estas empresas, tienen restricciones en la habilitación desde grandes superficies y condicionan la comercialización de determinados productos en ellas.
Digamos, no se pueden vender ciertos productos frescos, elaborados o que impactan, digamos, sobre la mano de obra. Nosotros desde la instalación de las grandes superficies hemos sufrido, digamos, la posibilidad de crecimiento de los pequeños comerciantes locales. No así en la parte de profesional de oficios, panaderías, carnicerías, roticerías. Es decir, esos locales han podido proliferar porque el conocimiento y la mano de obra de las personas, que muchos de ellos han sido ex empleados de las grandes superficies, emprenden un pequeño comercio de forma particular. Ya voy a ir a otra pregunta. Aldo, también existe el supermercadista chiquito local, sí, que toma un panadero, terceriza, local, un carnicero, sí, local. A ver, contame que, por supuesto que no deben ser tan numerosos, pero ¿cómo es la lógica ahí? Los asiáticos. No, el origen, el nativo, digamos. Sí. Existen supermercadistas chicos que tienen, sí, porque yo conozco, en mi barrio hay uno, sí, sí, que tiene que luchar a brazo partido, no sé cuánto tendrá por delante en esta lucha, ¿no? Sí, pues existe, sí. Yo quería retomar, porque hay mitos, sobre todo sobre los supermercados asiáticos, se decía que vendían barato porque era mercadería de piratería del asfalto. Eso no puede ser, porque en los miles y miles que hay en el país tendrían que robarse 1 millón de camiones para abastecerlo. Que la embajada china le pagaba el IVA, tampoco. Lo que sí es cierto, que tienen cómo compran. Ellos compran para todo el país. Son organizaciones que tienen distribuido miles de supermercados asiáticos. Tal vez así que hay un ejemplo. Yo tomé, por abajo de la puerta reparten las ofertas y en la imprenta es la misma que vos encontrás en un folleto en Buenos Aires. Entonces, en vez de comprar 1000 kilos de azúcar, compran 100.000 kilos de azúcar y tienen precio. Tenemos un ejemplo de un empresario pyme que hacía las bolsitas de polietileno y le fue a ofrecer. Y le preguntó cuánto salían las 5.000. Le dijo 12 centavos. Las 10.000, 9 centavos. 50.000. Entonces el pyme le dice, pero ¿y para qué querés 50.000? No, yo compro para toda la comunidad. Claro. Ahí bajan precios. En la ley 93-93 hay un artículo que prevé un club de compra, que en su momento, o está establecido, el administrador se hacía cargo de la provincia para que los almaceneros compren en comunidad para tener precio. Bueno, en principio fueron 17 almaceneros de los 500 y algo que había en Paraná y después quedaron 2 o 3. Nos falta la conciencia de asociarnos. De asociarnos en una lucha estratégica desigual que involucra hasta acuerdos multinacionales, acuerdos políticos entre países, políticos comerciales, hablo de política comercial entre países, deberíamos entenderlo esto. Me está pidiendo mensajes, Ivana, te escucho, Ivana. Están llegando muchos mensajes, Claudia. Bueno, la gente que podemos leer, leemos y después le pedimos disculpas porque llegan mensajes todos los jueves. El de ahora dice Joaquín y Andrea nos escribe, dice, no entiendo por qué los vecinos no compran alimentos saludables y no le compran a los productores locales. Dice, tienen razón los del panel, a la gente la compran con publicidad, nos dice Joaquín y Andrea. Otro mensaje llega de la zona del Rutero. Antonio hace una pregunta, dice, ¿alguno de la mesa cree que la gran corporación trae empleo a la ciudad? Me gustaría escuchar, yo compro ofertas, dice, tanto en supermercados como en almacén. Mirá vos. Es una realidad, el empleo existe, lo da, lo produce, lo administra de una manera muy eficiente, tal vez no es todo el que podríamos generar nosotros a través de las empresas locales, eso es una realidad. Sí genera empleo y de hecho hay 1000 y tantos de trabajadores que están en grandes superficies, eso es, digamos, innegable. Sí, a mí me parece que hay un eje un poco errado sobre la discusión, porque no se trata si permitir o no permitir. Las condiciones para que funcione un establecimiento y la libertad de comercio están garantizadas por la Constitución y las leyes. Entonces, cualquier restricción comercial primero tiene que ser analizada con mucho cuidado, porque por más que un Estado, ya sea provincial o ya sea municipal, quiera realizar una restricción al comercio, existe otro poder
aparte del Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial, que va a revisar si esa medida que ha tomado el Estado Provincial o el Estado Municipal se condice con esas libertades de comercio. Entonces, estamos en una economía de mercado en el cual se rige por la ley de la oferta y la demanda. Lo de la ley 93-93, y específicamente lo dice la propia ley 93-93, que todas las medidas que se realicen en el marco de esa ley deben ser también respetando las libertades de comercio. Entonces, no estamos hablando en términos absolutos que ningún Estado puede prohibir la instalación o el ejercicio libre del comercio, porque tenemos una constitución liberal desde el inicio, desde como república, y eso es lo que garantiza nuestro sistema. Me parece muy importante la observación. Hay que hablar en serio de una regulación, es como se viene planteando hace 10 años. 10 años que estamos hablando de una regulación. Hoy la regulación, yo creo que el Ejecutivo, pasarla, que un debate que se va a dar en el Consejo Deliberante, que eso se tendrán que sentar las partes que saben cómo hacer este tipo de proyecto y llevar adelante una discusión seria, porque acá, digamos, no estamos hablando de una prohibición, sino de una regular los grandes y pequeños espacios, ¿no? Bueno, parece, falta trabajo de campo, que eso lo comparto con él. Usted tiene en el Parque Barisco un gran supermercado. El crecimiento que ha llevado de negocio desde calle Mendoza hasta el Parque Barisco, usted pase y fíjese que tiene alrededor de 15 a 20 nuevos negocios. Usted pasa por la zona de Blas Paredes y Bron, y va a ver que también tuvo un crecimiento en ferretería, porque toda la gente no va y compra la grande oferta, y es un poco el mensaje que de amigo este de Calle Avenida La América, ¿no? No compra la oferta, no compra la oferta, va y mira. Pero enfrente de ese gran supermercado encuentra que le venden 10 pañales sueltos, o de la misma marca, más barato que la promoción que tiene ese supermercado. Si usted ve, también es cierto, porque no podemos negarlo, que al costado de estos grandes hipermercados también ha crecido el mercado local. Yo vivo en una zona muy cerca de donde usted vive y hay 4 autoservicios, sí. 2 viejos autoservicios, en la zona de Chubarín y 3 de Febrero, y 2 por la zona de Grela. Y tenemos alrededor de 8 o 9 almacenes. Los vecinos escogemos de comprar. A mí me gusta comprar la doña Pocha porque dijo el fiebre que voy a comer. Está bien, el pan huevo fresco y todo lo demás. Pero convengamos que la regulación, palabra que subrayo y la tomo prestada de lo que vos dijiste, es necesaria, porque si no la condición es desigual. Y es verdad que la Constitución marca y bendice a todos los habitantes que quieran estar en el suelo argentino, pero dándole alguna condición de equidad. Bueno, pero también, y lo charlábamos en el corte, no hay que perder de vista que no se analice solamente el carril de comercialización, porque hay todo un trabajo que tiene que ver con la producción de los alimentos que se comercializan, que hay que tenerlo en cuenta también. Recordemos que una de estas establecimientos, una de estas cadenas, es la primera vez que en toda la zona del litoral, porque los centros de distribución están establecidos en Buenos Aires, por eso tenés la fruta extranjera en Concordia, eso que decías, es porque todos los productos llegan a Buenos Aires y después son repartidos. Inclusive, dicho por los propios citrícolas, tienen que entregar en Buenos Aires y después vuelven las cosas. Entonces, hoy tener un centro de distribución en Entre Ríos no es poca cosa para los productores, que tienen la capacidad de poder llegar a un acuerdo comercial y entregar a 700 sucursales acá en Entre Ríos. Entonces, no es solamente ver el carril supermercadista, que está muy bien, pero digo, esta internacionalización, si se quiere, del comercio se da no solo con los supermercados, lo decías también, se da con el tema de electrodomésticos y también se da con la banca y con un montón de rubros. Entonces, el formato que nosotros, o sea, lo que estamos viendo acá, estamos hablando sobre los alimentos, ¿verdad?
pero la concentración que nosotros tenemos en la comercialización también la tenemos en la producción. Hay 12 empresas que fabrican todos los alimentos y en cuanto decían los alimentos saludables, son todos los mismos alimentos y las mismas empresas que proveen a los supermercados, sea de quien sea. Pero también tenemos muchos pequeños que no son de las megas productoras. Tenemos muchos pequeños sueltos, han estado acá pidiendo... ¿Productores? Productores y bueno, gente que produce es que una cadena determinada justamente de cuestiones a esos, saludables. A esos productores lo que les falta es escala. Y nunca van a poder llegar a una góndola de supermercado. Estoy de acuerdo. Si el no tema tienen, es regulación. Si no tienen, exactamente. Si regularlo no tienen, para que no desaparezca. Una regulación. La regulación es muy importante. ¿Cómo te pagan? Una cadena de estas, si va un productor pequeño nuestro, no se aguanta 120 días que le paguen el producto. Y ellos trabajan contado. Ellos reciben hoy, pero te lo pagan a 120 días tu producto. También eso no se puede regular. Son políticas, ¿no es cierto?, que es la desventaja que tienen los pequeños. Y otra cosita que, para que no se vaya, cuando en estos días reaparecen los precios cuidados. Los precios cuidados, si no se exige una manera de que sean exhibidos, puede ser la búsqueda del tesoro. Hay que exigirle a los supermercados que lo que es precio cuidado, salvo lo que están en cadena de frío, tienen en un mismo lugar una góndola que diga que haya todos los productos secos, ¿no es cierto?, que no necesito una heladera, en el mismo lugar. ¿Por qué hay que buscar un paquete de hierba en una punta y el azúcar en la otra punta? Eso es para que la gente se canse y se vaya. Ahí dice que no, ahí dice que no. No, porque justamente el precio cuidado, el programa de precio cuidado es tener una referencia sobre un producto para saber cuánto vale un producto. Entonces, si usted lo saca de su ámbito, supongamos la yerba, no sirve si está fuera del ámbito de comparación. Por eso tiene que estar... Nosotros tenemos un listado del ingreso que establece... Porque precio cuidado no es el producto, no es el precio más barato. No. Primero, es una aclaración porque por ahí no es el precio más barato. Una yerba que cambiaron de marca está a 33 pesos el medio kilo. ¿No es cierto? Y vos pasás por la góndola de la yerba y la ves 180, 180, la gente va ahí. Sí, pero en eso no se va a confundir. Quiero dejar claro que desde que inició el programa, primero fue Mirar para Cuidar, después fue Precios Cuidados, ya esto lleva muchos años. El sistema de precios cuidados tiene que ver con elegir un producto de primera marca, fijar un pseudo congelamiento de precios sobre ese producto y que el resto de los productos hagan de referencia. Como la Coca-Cola, que esa que estábamos viendo en la pantalla, cuando salió Precios Cuidados, valía 12 pesos con 50. Entonces, vos tenías una gaseosa de tercera línea y sabías que tu techo era 12 pesos con 50. A eso se llama precio de referencia. Y si está fuera de la góndola, el consumidor no puede tener el conocimiento sobre eso. Eso es cómo funciona el sistema. Sí se hace de colocar el listado completo. Nosotros tenemos un afiche donde están todos los precios en el ingreso al mercado. Pero acá de fondo, como para ir dándole una idea más clara de cuál es la responsabilidad que cada quien tiene en este tema, yo creo que el consumidor tiene la máxima responsabilidad porque tiene la capacidad de decisión sobre dónde hace sus compras, qué productos compra y el valor que paga en ellos. Digamos, a veces por una cuestión de tiempo, comodidad, esto hace de que, bueno, se pueda elegir una opción o la otra. Está bien. Sí. Yo le voy a pedir, porque me estoy apurada por los tiempos que me quedan, me queda una pausa pendiente. Un segundito nada más, tenemos muchísimos mensajes y no quiero dejar afuera a la gente que está sugiriendo preguntas muy interesantes al respecto. Estamos viendo esto, grandes y pequeñas superficies comerciales, nuestro almacenero, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo tenemos que regular? Linda y muy buena la opción en términos de por dónde avanzamos para destrabar esto. Enseguidita volvemos.
de nuestro programa. Vamos a potenciar los minutos que nos quedan porque hay mucha gente que se está comunicando. Es importante decir que nosotros no queremos, a ver, ser tendenciosos en esto. No es ni contra una firma, ni coartar la libertad de trabajo, ni comercial para ninguna bandera del mundo. Simplemente se trata del resguardo del trabajo y la fuente laboral y de quienes producen y consumen en nuestro suelo a nuestros compatriotas, de decirlo de alguna manera. Lejos estamos de, obviamente, ser tendenciosos y tildar de responsables del caos o la crisis económica. Estamos diciendo que hay un tema que establece reglas de juego comerciales desiguales para gente nativa, que con mucho esfuerzo tributa, se les exige, se les impone condiciones 10 veces más pesadas que a quienes vienen de afuera, tienen otro aval y respaldo económico y también comercializan aquí y no tributan. Oscar Gabriel Vargas, presidente de ADECEN, ¿qué te deja todo esto? Porque te vi que estabas siguiendo y muy atento el debate allí fuera de cámara. ¿Es una cuestión de regulación? ¿Es una cuestión de proteger más a los chicos? ¿O cómo hacemos para que, en definitiva, quien consume, que es el que compra, el representante, el consumidor, sostenga todo esto? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que estamos ante una realidad compleja, ¿sí? Una realidad que nos, por momento nos sorprende, porque hay situaciones que como que nunca se han vivido, hay situaciones que nos provocan como una suerte de déjà vu, de decir esto por esto ya pasamos, y por supuesto nos obliga o nos somete a una situación de tener que comportarnos conforme varíe en la dinámica del mercado, la dinámica que todos los días nos ofrece la realidad del mercado y el comportamiento que tenemos las personas como consumidores. Yo escuchaba atentamente las distintas situaciones que se planteaban y, por supuesto, en este esquema, tal así que yo creo que fielmente se reflejaba en la discusión, hay una situación que es la que todavía de la que no se mencionó, que es la vulnerabilidad estructural que tenemos como consumidores, desde el momento que no participamos ni en ningún tipo de decisiones respecto de la formación de precios, no tenemos ningún tipo de participación en la resolución de los conflictos que se plantean en la cuestión, digamos, de suerte de, entre comillas, guerra de las distintas situaciones de los distintos comercios, que ya sean de origen extranjero o nacionales, y digamos somos verdaderamente convidados de piedra en esta discusión. El consumidor, exactamente, y por supuesto también somos conscientes de que tenemos las armas o tenemos el respaldo legal para hacer frente a situaciones cuando esa vulnerabilidad, insisto que es estructural, nos amenace, digamos, ¿sí? En nuestros intereses o en nuestra integridad económica. Y en definitiva se trata también de visualizar que si seguimos sucumbiendo ante este esquema de comercialización, los grandes van a necesariamente poder sobre los chicos. ¿Qué te dice esto, Aldo? Es siempre ocurrió, ¿no es cierto? Ahora, la defensa que tenemos que hacer, y lo he sentido en carne propia, en la época que todavía tenían los supermercados locales, nosotros como pequeños productores podíamos sobrevivir y generar trabajo. Recuerdo que éramos 35 horticultores que día por medio entregábamos nuestros productos a los supermercados, que eran de dueños locales. Y a partir de un momento para otro, cuando se transfirió eso, desaparecimos y vinieron grandes productores a entregar. Entonces, los zapallitos que nosotros hacíamos 6 cuadras de la Plaza de Mayo podían venir de Brasil, de Chile. Entonces, el poderoso, ¿no es cierto?, cubrió todo y desaparecieron los productores. Hoy creo que en Paraná, estoy un poquito alejado, pueden quedar una docena de productores cuando pasaron los 50, hace 10, 15 años atrás. Claro.
¿Es volver a otra lógica? ¿O se trata simplemente de regular, como dijo Fabián, tratando de preservar a los más chicos? Yo creo que lo fundamental es concientizar a cada quien en carácter de consumidor para que elija lo que socialmente nos beneficia a todos. Si, así como alguien hace una compra por internet perjudicando la mano de obra local, la venta local, la recaudación local, también cuando hace la compra en un supermercado, tiene que tener ese dato o ese conocimiento. Creo que es una responsabilidad social y un problema de concientización acerca de que cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos al hacer uso de nuestra voluntad en la elección de un producto. Te escucho, Ivana. Tenemos varios mensajes, Claudia. Bueno, uno de ellos dice, yo compro en la despensa de mi barrio, son buenos los precios, en los súper es imposible, dice, te cobran lo que no valen los productos cuidados, dice Juana, y bueno, manda saludo a Claudia. Otro de los mensajes dice, Fabiana de Zona Artigas, yo compro en súper chinos y la mercadería y ofertas son muy buenas, el problema es que los comercios chicos estafan al 100% los precios, dice, por tanto hay competencia en bebidas y hay precios increíbles en los superchinos y las bebidas no están vencidas ni nada. Toda generalización es injusta. Toda generalización es injusta. Lo cierto es que me parece que acá estamos hablando de varios temas a la vez. Una de ellas es el tema de qué tan bien o qué tan mal atiende, qué tan controlado o qué tan no están los alimentos, porque cuestiones irregulares se han detectado, sí, y en todo. Por eso me gustaría algo, decir que esto, el trabajo del empleado municipal que no se ve en esto, mis compañeros, la verdad, ponen en su labor diaria mucho esfuerzo. Este tipo de control que nosotros venimos haciendo, hoy lo estamos debatiendo porque encontramos una rata, ¿no? Pues encontramos una rata. Pero este control se hace a diario, no solamente en los autoservicios chinos. Nosotros lo hacemos en Coto, en los Carrefour, Walmart, en los Día, y todos estas grandes empresas tienen acta. Todos hemos encontrado alimentos vencidos. O sea, entonces, cuando ponemos la discusión, por ahí vamos por la oferta y no nos fijamos en si el producto está vencido o no está vencido. Nos gustaron los 29 pesos que dice la oferta o los 60 pesos que te ofrece esa oferta. Ahora que nos detenemos dos minutos a mirar fechas. El producto es mentira. Otra pregunta, Ivana. No sé si hay más. Ya vamos a estar con la otra pregunta. Vos estabas queriendo agregar algo desde hoy y yo te corté. No, lo que te quería decir respecto al tema del compromiso en la decisión de compra es que, digamos, pocas personas saben de que en Paraná, por ejemplo, se producen determinados alimentos que se venden en otras regiones y que no son exhibidos dentro de la venta de la oferta de grandes superficies. Después, otra realidad que hay, que es poco visible, es el giro hacia lo que sería la visión inmobiliaria del supermercado. Es decir, una góndola se alquila y se vende a una marca para que ella disponga la oferta de ese producto en el supermercado sin que el supermercado tenga mayor intervención en lo que es el precio final de ese producto, porque el beneficio está en la venta del espacio más que en la rotación que pueda tener ese producto y en el volumen. Más allá de esto que estás poniendo en visión y que tiene que ver en el universo del todo, ¿amerita un sentarse y barajar y dar de nuevo? Digo, porque lo que estamos hablando hoy lo estamos hablando desde la década del 90. Sí. Es como mucho tiempo y no han cambiado, me parece, los esquemas. Sí. A ver, ahí... En ese sentido... Ya te dejo. Sí, la legislación... claramente está desactualizada, porque la ley Aldo 93-93 se pensó para un formato que hoy ya no se está instalando. Hoy no, las grandes superficies hoy no se instalan más, porque es de proximidad. La gente dejó de comprar los changuitos grandes para comprar lo que va a consumir en el día. Por eso, cómo se achica Carrefour en los minimarques. Por eso la vigencia que están teniendo los supermercados asiáticos. ¿No es cierto? Las grandes superficies ya no van más.
Pero hoy hay 60 y algo de asiáticos, 23 días, más todos los que son dos chilenos, dos norteamericanos, un chileno, Coto que es argentino, sí. Y si Carrefour. ¿Dónde están los nuestros? ¿A dónde están los nuestros? ¿O en qué lugar de, la, en qué lugar de las ventajas comparativas está el supermercadista local? Por eso lo que hablábamos recién en corte. Digamos, el trabajo está, hay un relevamiento. Esto hay que llevar a la discusión una regulación. Lo hablábamos recién con los amigos. A ver, prohibir, esto está bien. Es decir, en esos lugares trabajan 15, hay otro 8, problema que está... 9 compañeros. ¿Quién se hace cargo? Por eso decir la palabra, usar la palabra prohibir. Acá hay decir, una regularización. Regulación, ¿Cuánto queremos? ¿Cuántos pueden estar? Entonces, porque si esta, la ley 93 la venimos discutiendo. De hace 18 años, vamos a estar 18 años para discutir si regulamos o no regulamos un espacio que en los últimos 6 años tuvo un crecimiento y que no lo ha visto ningún gobierno. Y hoy la tenemos que ver, esta realidad hoy está porque explota, porque el comercio chico no da más, porque nosotros nos juntamos a través de la Dirección de Administraciones a diario con las asociaciones, hemos tenido reunión con Aldo en los últimos tiempos. A ver, entonces, si esa realidad está, si yo creo que hoy está en un marco, va a haber un canal que es para discutirla, que el Consejo Deliberante, habrá que sentarse las partes que urgente, saben del tema. Urgente. Hoy se siente más, porque estamos viviendo una época que hay poco circulante. Cuando hay crisis, aquel que deja de vender se desespera. Si hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque estas cosas vuelven. Hay poco circulante y mucha presión tributaria también. Mucha presión tributaria. Un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos trabajando un grupo de compañeros que están en la zona de la llave de acá del túnel. Hay una crisis. Hoy tenemos alrededor de 27, 28 esquinas ocupadas con la venta de frutillas, ¿no? Son camionetas que se vienen de Rosario a venderla. Sí, a ver, el Estado Municipal, estamos parados. A ver, ¿cómo hacemos para regular para que el pequeño nuestro que vende la rotulería no sea afectado? A ver, pero no hay, digamos, un esquema donde se paren, se vean que son 15, 16 camionetas que todos los días ingresen a la ciudad de Paraná a vender y a poner su frutilla en este mercado a precio mucho más barato que los productores nuestros. Correcto. Él quería redondear desde hoy la idea, dime. No, con respecto a lo que decía él, bueno, es de una realidad que también acusan los comerciantes de Paraná respecto de la instalación de los empresarios bolivianos en el rubro textil. Están haciendo un debate fuerte acerca del control y demás, que se han venido reuniendo y han pedido acompañamiento a nuestro sindicato y demás, porque ellos, digamos, tienen empleados inscriptos, tienen cuestiones de responsabilidades tributarias que son muy fuertes y exigían al municipio o a quien los pueda recibir para que atiendan esta cuestión. Será el otro debate que se viene, los empresarios textiles y regular también esto. Se trata de, obviamente, que miremos el problema integralmente y que evidentemente cuando sancionamos normas que sean a largo plazo y previendo estos cambios, ¿no? Obviamente que hay muy poco dinero circulante y eso es verdad. Hay mucha presión tributaria y es verdad. Y si bien no hay que discriminar, yo no aplicaría el término discriminar, sí establecer equidad en las reglas de juego. Gracias por haberme ayudado a abordar este tema. Seguramente va a tener otro capítulo cuando llegue la norma al Consejo Deliberante. Allí estaremos convocados para repensar los temas cotidianos, los temas que nos involucran a todos. ¿Dónde compramos, qué calidad tiene y exigir que nos atiendan un poquito mejor. Gracias por haber estado en el debate. Los dejo en Canal 11 en vivo. Siga enseguida las noticias.